Molt bé. Ara ja, efectivament, ara ens veiem, en quant arribes així. De moment, jo vaig a seguir en Xavi Gallard. Què tal, Xavi, com estàs? Estic molt a gust d'estar ací. Home, i on has estat esta setmana també has estat molt a gust, no? Pues sí, porque estuve con Francisca Serrano, que ha escrito un libro para ayudar a la gente a ser rica. Molt bé, els anem a marcar la pauta, pues, no?, després de llegir este llibre, Xavi. Hijo rico, hijo pobre, que además nos lo ha dedicado a Revista de Sociedad. Molt bé. Bueno, una gran autora que está aquí en Valencia, no han volgut perdre's esta visita a Revista de Sociedad, espero muchos años en antena, dando, formando y dando cultura. Moltes gràcies a Paqui i a Francisca. I Xavi, este llibre ja has parlat, ja has comentat de què es tracta, no? La pauta per a fer-se ric. Sí, 31 claves i 50 ejercicios para ser ricos. Tu series capaç d'explicar-nos d'alguna manera per a que els espectadors i nosaltres mateixos es feren rics? Mira si soy capaz, que t'he traído el primer ejercicio. A veure, Xavi, per favor, estic expectant. Te lo enseño. Anem allà, home, clar que sí, clar que sí. Pues mira, actualmente nos encontramos mucha gente en una zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Es en aquella en la que estamos tan cómodos que no queremos movernos. Por eso el primer paso para ser rico es movernos de esa zona de confort. Y hay que analizar las actuaciones que forman parte de tu zona de confort familiar, luego las actuaciones que forman parte de tu zona de confort laboral y luego, por último, las actuaciones que forman parte de tu zona de confort de ocio. Una vez has analizado esas tres opciones, te marcas unos objetivos y recordad que un comportamiento se necesitan 21 días para convertirlo en un hábito. Así que... Xavi, jo, mira, deu de funcionar, perquè a mi m'han aparegut així ara mateix a 50 cèntims. O sigui que deu de funcionar, amics, no sé, jo. En un minuto. En un momentet. Pues ya se ha convertido en un hábito para ti. Fan falta 21 dies, no?, per a canviar estos hábits, has comentat. Sí, se necesitan 21 días para que el comportamiento que has decidido adoptar frente a estas tres zonas de confort se convierta en un hábito y lo empieces a utilizar a menudo. Xavi, jo estic amb moltes ganes, no sé vostès, de veure què ens porta el llibre de Francisca Serrano. Estigues amb ella, no? Estuve con ella y no queda más que verlo y que aprendáis unos consejitos. Hoy vamos a aprender a ser ricos. ¿Que no me creéis? Pues gracias a este libro vamos a aprender economía financiera para toda la familia, basada en el sentido común. Vamos a ver qué nos lo explique la escritora. Hoy nos encontramos con Francisca Serrano, autora del libro Hijo Rico, Hijo Pobre. Así que vamos a preguntarle todas esas dudas que tenemos para lograr nuestro objetivo. Bueno, ¿qué te ha impulsado a escribir este libro? Bueno, pues me ha impulsado la situación económica que hay y el tema de que mucha gente no sabe cómo alcanzar la libertad financiera, cómo poder tener un plan B, ¿no? El que si pierdes los recursos de tu trabajo, pues que hayas estado preparándote para esa situación y no te encuentres con una mano delante y una detrás, que es algo que le ha ocurrido a muchísimas personas a lo largo de esta crisis que estamos arrastrando, ¿no? Una persona puede tener tiempo y dinero en las manos. Hay personas que vemos que son triunfadores, ¿no? Parece que todo lo que tocan se convierte en oro. ¿Cómo hacen esa magia? ¿Por qué consiguen sus objetivos? ¿Cómo llegan? Bueno, pues todo eso, el llegar a un objetivo, el ser libre económicamente hablando, es como un plan. Es una pirámide y esa pirámide tiene unos escalones que hay que subir. Así que lo que explico en el libro es cuáles son esos escalones, cómo tenemos que irlos subiéndolo poco a poco y cuál es el contenido de esos escalones para poder llegar a nuestro objetivo. ¿Y qué es la cúspide y cómo podemos llegar a ella? Pues la cúspide es cuando tú ves a alguien y dices, madre mía, me gustaría estar en su lugar, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿qué habrá hecho esta persona para alcanzar esos objetivos? En este caso, ¿qué es lo que hago en el libro? Explicarle a la gente cómo conseguir eso. Y para conseguirlo, pues tenemos que formarnos, tenemos que fijarnos en ese parámetro, cada uno en lo que ame. En este caso, yo lo que quería era la independencia económica y me he tenido que fijar pues, en la gente que tenía dinero. Y todos tienen un parámetro común, son cosas iguales. Se han focalizado, han aprendido aquello a lo que querían llegar, han intentado conseguir unos recursos económicos. ¿Y qué crees que hace que la gente no logre esos objetivos? Es muy fácil tirar la toalla. Es muy fácil cuando al primer obstáculo decir no, me voy a parar porque yo no sirvo para esto. Entonces cuando tú tienes unos objetivos claros de dónde quieres llegar y un tiempo pronosticado, que pueden ser 5 años, 4 años, 3 años, pues todo eso son consejos que yo daría a mi hijo. Y como hay muchos papás que no saben
qué hacer ellos con su dinero y cómo enseñarle a sus hijos, hijo rico, hijo pobre, es cómo enseñar a tus hijos y a ti mismo a tener un plan B que el día de mañana te cubra las necesidades si tienes un problema económico. ¿Y cómo está llevando tu hijo todos estos consejos que le estás dando? Pues mi hijo al principio se quedaba un poco sorprendido, ¿no? Porque la gente no habla de dinero. Tú sabes que el dinero no tiene ni religión, ni tiene sexo, ni tiene color. Entonces el dinero es algo que utilizamos hoy, por ejemplo, en este bar, pues ¿para qué? Para pagar una Coca-Cola, o para pagar una barra de pan, o para vestirnos. Es decir, todos tenemos relación con el dinero. Es inútil que yo a mi hijo le oculte esa relación no dándole consejos. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero claro, muchas veces un papá o una mamá no saben cómo hablar de dinero con sus hijos, porque ellos no tienen buena relación con el dinero. Igual no llegan a final de mes, que estás haciendo mal. En el libro eres capaz de discernir en qué cosas te estás equivocando y hay 50 ejercicios para que tú un domingo por la tarde pues te sientes con tu hijo y digas, venga, vamos a jugar al Monopoly o vamos a hacer algún jueguecito económico que reactive un poco esa inteligencia que puede tener el niño, que a lo mejor haces de él un futuro empresario un día y bueno, pues puede darle trabajo a muchos otros, ¿no? Vamos a crear esa gente empresaria desde pequeñitos. Eso es lo que yo quiero. Y hablando de ejercicios, aquí misteriosamente me ha aparecido una hoja y un boli. ¿Qué me puedes enseñar hoy? Un truco fácil para lograr mi objetivo. Que te plantearas tu objetivo desde ya. Por ejemplo, ¿tú dónde te ves dentro de 5 años? ¿Te ves una persona con un sueldo pequeñito o te ves con una posibilidad de estar un poco trabajando de otra manera? A ver, yo me veo con un sueldo grande y en un gran sitio. Y en un gran sitio, vale. Pues si tú te ves de tu nómina de ahora, del dinero que tú tienes ahora, vamos a coger el 10%. Y tú vas a coger ese 10% y por lo pronto ahora me lo tienes que meter en una cuenta. Me lo metes en una cuenta. Y ahora, en el momentito que esta cuenta ya tenga un poquito de dinero, lo que vamos a hacer es aprender a moverla. Tú sabes que el dinero puede trabajar para ti, igual que tú trabajas muchas horas entrevistando a personas como yo, tú puedes ahora coger este dinero y aprender a invertirlo. A lo mejor te compras unas acciones de bolsa y resulta que tú aprendes un poquito a mover esas acciones y resulta que a lo mejor has invertido 1.000 euros y dentro, no sé, de un poco de tiempo pues tienes 5.000. Bueno, pues ese dinero te puede ayudar a ti a hacer un máster en periodismo que te ayuda algún día a encontrar ese puesto de trabajo que tú sueñas en un periódico importante. O tal vez montarte en propio, ¿por qué no? Así que eso es lo que yo le enseño a la gente en la página web de Trading y Bolsa para Torpes, cómo invertir su dinero para entrar en los mercados y hacer que el dinero suba. Pues a mí me ha encantado el truco que me has dado hoy, lo voy a poner ya en práctica, nada más llegar a mi casa. ¿Y qué le dirías a nuestros espectadores de Revista de Sociedad para que compren el libro? Pues mira, yo siempre he dicho que el conocimiento no ocupa lugar. Yo tengo una frase que es que algún día le diré a mi hijo que estudié Derecho, le diré que fui funcionaria, le diré estudia lo que quieras porque a ganar dinero te enseñaré yo. Espero que todos los televidentes de esta televisión algún día le puedan decir a sus hijos lo mismo que yo le diré al mío. El primer peldaño, leer un libro en el que se te indique el camino a seguir para que algún día pues, tus hijos también sean libres en tiempo y en dinero. Pues el camino no sé si será fácil o difícil, pero el primer paso ya sabéis cuál es, comprar este maravilloso libro. Yo hoy he aprendido muchas cosas y espero que vosotros también, así que ahora solo me queda pensar en ¿y si yo fuera rico? Todo el día para descansar, sin tener que trabajar, sin preocuparse. Gran Xavi Gallart, el incansable Xavi Gallart, tenéis gran reportaje.